hola qué tal mis amigos bienvenidos sean una vez más a su canal favorito de música y ciencia de música y ciencia es un canal dedicado a la formación a través de tutoriales de tema de actualidad en esta ocasión dentro de lo que es el curso de la serie de cátedra de hidrogeología de las aguas subterráneas vamos a hablar sobre el tema de las captaciones de aguas subterráneas al hablar de captaciones para explotación de aguas subterráneas, Básicamente nos estamos refiriendo a pozos verticales. Ahora, esto no quiere decir que solamente se puede sacar el agua o aprovechar a través de estos sistemas constructivos. La finalidad es obtener la mayor cantidad de agua con la mayor calidad y el mínimo gasto de energía. Hay muchos tipos de captaciones. Captaciones de aguas superficiales, de aguas subterráneas. A través de la historia, el ser humano ha buscado la forma de aprovechar el líquido. Para ello, ha construido diferentes tipos de obras de captación de agua. Desde los más primitivos hasta las modernas presas que tenemos en el día de hoy, los humanos siempre hemos buscado la forma de captar el agua donde esté. Así como hoy se utiliza mucho la captación a través de pozos verticales con bombas verticales, no siempre fue así. Según la clasificación que tenemos de las captaciones, tenemos tres tipos. La primera son las verticales, que son los pozos y sondeos. Las horizontales, que son zanjas, drenes y galerías. Y el caso tercero, que son los mixtos. Que son pozos con drenes radiales, galerías, con pozos, en fin. Dependiendo de la cantidad de agua que se necesite y de las características hidrogeológicas de la zona, se va a determinar cuál es el tipo de captación conveniente o a utilizar. Los pozos verticales se llaman pozos verticales a todos aquellos que se construyen para obtener el agua por penetración vertical del acuífero. Sería más bien lo que se muestra en esta imagen: una estructura para captar el agua desde el acuífero a través de un sistema de bombeo o a través de un sistema de arjive, como es el caso que tenemos ahí. Esta sería una vivienda que construye un pozo vertical con su bomba para tratar de extraer el agua del de acuífero. El agua subterránea, como sabemos, puede estar en diferente estratigrafía, en la estructura de los pozos verticales consiste en una serie de infraestructura, incluyendo una bomba que es la que eleva el nivel. Este es un pozo que se ha excavado. Los pozos excavados son muy antiguos. Se hacían excavaciones en tierra para almacenar agua de lluvia o para aprovechar pequeños riachuelos con algunas derivaciones. En la actualidad se excava con máquinas y con explosivos cuando las rocas son muy duras. Antes no era así. La elección más adecuada para explotar acuíferos superficiales es la de pozos excavados. Tiene un rendimiento superior a la de un sondeo más profundo, sobre todo cuando el nivel freático se encuentra a poca profundidad. Entonces, los llamados sondeo perforaciones, que ya aquí tenemos pozos verticales que pueden ir desde poco a muy profundo, básicamente son captaciones que se utilizan en la actualidad con un diámetro pequeño pero a mayor profundidad donde están la mayor cantidad de reserva de agua subterránea. ¿Cuáles son los métodos que se utilizan de perforación dentro de este sistema? La perforación a percusión se utiliza en formación de limos, arenas, grava, semiconsolidado, blandos y poco compactas. Es decir, bajo las arcillas, la amarga, la caliza compacta, la muy fisurada o la calcificada. Es decir, que cuando usted se encuentre ante esas formaciones, usted puede utilizar la perforación a percusión. Perforación a rotación se utiliza en alguna formación de semiconsolidadas y consolidadas blandas. A duras Y abrasivas. Actualmente la perforación a rota percusión es muy utilizada para obras en roca. Aquí tenemos más o menos, para que entendamos la idea, una máquina de percusión y un método rotativo. Fíjense, aquí podemos ver cómo es que funciona. Cuando hablamos de rotativo, es que la máquina va rotando literalmente como para excavar como una especie de túnel vertical y llegar hasta donde esté el acuífero con la impulsión de máquina y tubería de grandes capacidades hay una serie de dispositivos que se le colocan a esos instrumentos para poder llegar a perforar profundamente los diferentes extractos la otra es usando máquina de percusión sacando el material poco a poco aquí tenemos por ejemplo una perforación a percusión dice que se realiza mediante el movimiento alternativo de ascenso y descenso de una masa pesada, fíjense aquí, como un contrapeso. Se mueve, sube y baja y de esa manera va creando una fuerza vertical para ir ablandando el suelo y haciendo la excavación. Así va desgastando el suelo y la roca. Este es un sistema de percusión pero utilizando cable como contrapeso. Se mueve hacia allá viene hacia acá y comienza entonces a hacer las excavaciones. La perforación a rotación básicamente se realiza mediante el giro de una herramienta de corte que es impulsada por una varilla. Aquí está la herramienta de corte, esta es la varilla que básicamente puede tener diferentes tipo de dispositivo, este es el llamado trépano. El trépano puede ser de diferente forma, todo va a depender del tipo de formación que vayamos a traspasar. Aquí tenemos los triconos, los triconos de dientes, que ustedes pueden ver la estructura, y los triconos con insertos de vidia. Son dos estructuras que se utilizan como herramientas, se ponen al final de la estructura para hacer la excavación. Esa es la parte que tiene contacto directamente con el suelo rocoso para hacer la perforación. Eso en cuanto a las obras de captación vertical. Las obras de captaciones horizontales dice que tuvieron una mayor difusión en épocas ya pasadas y en la actualidad solo perduran en algunos lugares. Fíjense aquí, este es el sistema llamado de galería, donde se hacían grandes excavaciones cuando en el suelo había pendiente y sabía que había agua a poca profundidad, pues se sacaba el agua, era más fácil sacarla horizontal y luego utilizar unas estructuras para almacenarla. Eso ya en los tiempos de la Mesopotamia, en el siglo IV a.C., eran utilizadas. Es decir, ya se tenía ese conocimiento de que si yo tenía una topografía del terreno adecuada y una pequeña pendiente, se hacían esas galerías y esa agua se sacaban al exterior por gravedad sin ningún tipo de bombeo. Aparte de las galerías, teníamos los drenes que hoy se utilizan con otros fines, pero anteriormente se utilizaban para captar el agua del acuífero. Los drenes son similares a la galería, pero son tubo de diámetro pequeño y se perfora un poquito con máquina y luego se va sacando el agua a través de esas tuberías. El dren horizontal se cava una o varias zanjas, eso es un método que, siguiendo la pendiente topográfica, vierte en un pozo colector desde el que se bombea, que era lo que estábamos mencionando. Se va sacando acá en tubería. Aquí está el pozo colector en la parte más baja de la pendiente. Hay obras de captación mixta que utilizan ambos métodos. Dentro de las obras de captación mixtas, las más comunes son los pozos excavados con drenes radiales. Estos se utilizan en los mismos casos que las excavaciones, pero con mayor rendimiento, ya que los drenes radiales permiten aumentar el área de captación. Captan así, captan así, captan así, captan así en todas las direcciones y consigue mayor cantidad de agua luego eso lo llevan al pozo la pregunta es cuál es el método más efectivo el más efectivo que debemos usar la profundidad de alcanzar el diámetro necesario y la naturaleza de los terrenos a ser atravesados harán recomendable la elección de uno u otro método es decir que no es al azar todo depende de un sinnúmero de factores los métodos constructivos a adoptar dependen del tipo de captación que queremos construir y de la característica del subsuelo donde pretendemos hacerlo, también de la cantidad de agua que necesitemos. Todo va a depender de eso. Algunos aspectos constructivos de las obras de captación, ustedes pueden ver, este es un pozo, pueden mirar la tubería. No es tan fácil la construcción de un pozo demanda de movilizaciones de grandes cantidades de materiales, hay que desbrozar el terreno, preparar las condiciones inicialmente, trasladar todas las maquinarias, las tuberías y los dispositivos necesarios al sitio donde se va a hacer la excavación y luego se comienza a montar las estructuras para poder hacer el pozo, es decir, que mueve un número de cosas. Este, por ejemplo, un pozo, ustedes pueden ver es el emboquillado de un pozo, a veces los pozos artesianos lo hacen de esa manera. El material regularmente obedece a que se encacha para evitar el derrumbe. Es como una especie de encamisado. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas perforación por el método rotativo que habíamos mencionado. Estos son los instrumentos que se utilizan para hacer esa excavación. Este es el pozo. Aquí lo tienen. Fíjense, tiene una parte media circular para tratar de mantener la estabilidad del pozo mientras se comienza la rotación. Esto es para que ustedes conozcan esas maquinarias. Estas son balsas para circulación de los lodos, es decir, a la medida que usted va haciendo la excavación en el suelo y subsuelo, le va apareciendo ya el horizonte del nivel freático, se comienza a mezclar con el lodo excavado, entonces el lodo se va sacando por un bombeo y se hacen como una especie de estructura, canaleta, donde se lleva a esas balsas esos lodos que pueden ser dispuestos, llevados a otro sitio o pueden ser utilizados en alguna zanja. Esto es lo mismo que lo anterior, la única diferencia es que aquí no utilizamos balsas, sino que automáticamente se hace una pequeña canaleta o estructura para la medida que se va sacando los lodos, los lodos vayan disponiéndose en una zanja o en algún hoyo que se haya excavado. Aquí vemos a este señor que está tomando una muestra de los suelos excavados. Eso es para saber cuál es la viscosidad del lodo. Eso es como parte del trabajo científico en este tipo de infraestructura. Y fíjense, esto es importante. Eso son lo que le llaman la litología o estratigrafía del pozo. Ese material se ha colectado verticalmente de los diferentes tractos y han sido celosamente clasificados. Se saca esa muestra y ya se sabe qué hay, a qué profundidad se encuentra el agua, la abundancia y una serie de cosas. Aquí están los diferentes tipos de materiales que se encontraron en la excavación. Aquí vemos: este es el pozo que se está encamisando. Si usted hace el pozo, hace la perforación y luego se encamisa. Eso tiene también su ciencia de cómo se hace para que quede bastante vertical. Estos son algunos de los elementos que complementan la construcción del pozo. Aquí tenemos el encamisado del pozo y se le ha construido un filtro de grava. Esto es para evitar que el agua que venga, se contamine con algunos residuos de limo, de partículas pequeñas, que esas partículas no, no vayan llegando el pozo. Entonces, la grava es un filtro por excelencia. Entonces, arena también que se utiliza como filtro. Y aquí tenemos una grava de otra granulometría para tratar de que el pozo realmente mantenga su nivel de calidad y de cantidad. Aquí vemos un pozo que ha sido excavado. Aquí sacaron. El lodo por aire comprimido. Ustedes ven diferente método para lavar el pozo, porque hay que sacar el material que está allá adentro. Regularmente se hacen unos bombeos para sacar la mayor cantidad de sedimento y de lodo. Se utilizan también productos químicos para hacer el lavado. Esto que usted está mirando acá es el desarrollo de una prueba de bombeo. Es decir, una vez que usted construye el pozo, Usted quiere saber cuál es la bomba adecuada para ese pozo. Entonces, para saber el rendimiento del pozo, el pozo se somete a varios tipos de pruebas. Eso es lo que le llaman las pruebas de bombeo, para saber cuál es el rendimiento del pozo. Aquí se está comprobando la alineación vertical del pozo, de que la bomba esté colocada bien, de que todas las estructuras estén vertical para aprovechar al máximo el líquido. Estos son algunos diámetros que se recomiendan para hacer el encamisado del pozo. Este es el material, material de rejilla de Johnson, rejilla tipo puente, tipo persiana y tipo ranura. Son diferentes tipos de sistema que se utiliza para el encamisado de los pozos. Aquí hay una serie de diámetros que se recomiendan. Ustedes podrán verlo en la tabla. Pueden parar el video para que puedan sacar el mayor provecho. Ahí están también los materiales que se utilizan. Tipos de prueba de bombeo. Vamos a ver cuáles son los tipos de prueba. Hay una que se llama desarrollo. Extraer gradualmente los materiales más finos que aún permanecen alrededor del pozo para terminar de limpiarlo. Sea, así se llama prueba de desarrollo. La segunda prueba es la prueba de rendimiento que el objetivo es determinar la permanencia de un caudal durante la explotación del pozo. Que haya agua. Prueba escalonada. El objetivo es determinar la eficiencia del pozo en base a las pérdidas que ocurren durante el bombeo, tanto en el pozo como en el acuífero. Aquí tenemos, por ejemplo, el desarrollo por bombeo que mencionábamos. Fíjense que aquí está el gráfico en la unidad de galones por minuto, que son los caudales, en función del tiempo que se da en minuto. Es decir, a la medida que usted va trabajando, sacando el caudal, del pozo va pasando el tiempo y se van tomando qué caudal nosotros hemos liberado en la unidad de tiempo eso nos va dando una idea de la abundancia o la escasez que tenga el pozo esta es la prueba de rendimiento básicamente se hace a 24 o 72 horas y se saca muestra cada 24 horas y se mide la recuperación aquí tenemos una hoja aquí tenemos por ejemplo estos valores están en pie y aquí estos valores están en tiempo, minuto. Ahí vamos chequeando cuál es el rendimiento, tomando en consideración, se va construyendo una curva, en este caso una línea recta, y se van haciendo los cálculos de lugar. Y la tercera es la llamada prueba escalonada, que se va haciendo cada media hora para ver la estabilidad en cada etapa. Cada media hora se toma una muestra. Aquí esto está medido en pie. Aquí tenemos el bombeo en galones por minuto. Las eficiencias en porcentaje básicamente van a ser diferentes para cada pozo. Aquí tenemos eficiencia del 92.5 hasta el 54.3. Eso le va indicando a usted realmente qué tipo de bomba usted tiene que elegir para al el final tener la posibilidad de sacar el agua según la demanda que usted tenga. Así mis amigos, esto no es muy largo este un video para que ustedes tengan una idea de estos aspectos constructivos de los pozos y manejen el tema en todas sus dimensiones, es decir, que podamos entender esto de cómo te sucede, de cómo que se extrae el agua, cuáles son los métodos ingenieriles que se utilizan para poder tener un buen rendimiento, una buena calidad, una buena cantidad. Es importante decir que aparte de lo que es la prueba de bombeo, siempre hay para entender el tema de la calidad de estas aguas, siempre hay que sacar muestra para hacer análisis físico-químico y en algunos casos cuando es para consumo humano, también bacteriológico. Así que mis amigos, esto es todo. Le esperamos en el próximo video. No olviden si les gustó darnos like y suscríbanse para que sigan recibiendo estos videos. Muchas gracias y será hasta la próxima. Bye.